A esta hora de la mañana ya estamos en estudios con el congresista Jaime Delgado y es que hoy viene a darnos una importante voz de alerta. Congresista, ¿cómo está? Hablando entonces sobre el posible negocio piramidal en el Perú, explíquenos de qué se tratan estos negocios piramidales y hay que alertar a la población, sobre todo por la temporada que estamos viviendo, época navideña, muchos se dejan embaucar fácilmente. Bueno, mira, en el mundo existen este tipo de negocios desde hace mucho tiempo y han habido grandes estafas. A nosotros nos tocó vivir una dramática que fue CLAE. Durante muchos años, casi 20 años, funcionó un sistema piramidal llamada CLAE, cuyo señor Manrique, presidente y dueño, terminó en la cárcel, porque son actividades que venden ilusiones, es decir, te ofrecen una alta rentabilidad por el dinero que tú vayas a invertir. Pero en realidad, en el fondo, no existe ninguna actividad productiva que dé esa rentabilidad. Es decir, no hay una fábrica, no es un banco, no es un negocio que esté produciendo algún servicio en particular. Entonces, consiste en que tú pagas una alta rentabilidad con el dinero que te van aportando los nuevos. ¿No es cierto? Pero cuando tú cortas, haces un corte y dices, como sucedió con CLAE, a ver, ¿cuánto estás debiendo a la gente? Si tú tuvieras que pagar a la gente ahorita todo, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto es tu deuda? 20 millones, supongamos. ¿Y ahí cuánto es lo que tienes en caja? 1 millón. Entonces, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde está tu alta rentabilidad, tu alta productividad? Eso se llama sistema piramidal. Porque funciona, y funciona bien, y pagando altos intereses, hasta que en algún momento se corta porque ya no tienes nuevos aportantes. Entonces, esto ha significado en muchos países grandes crisis. En España, por ejemplo, la última fue el caso Afinsa y Foro Filatélico, que igual te vendían ilusiones para comprar estampillas que supuestamente tendrían una revaloración permanente. Y luego cuando intervino el gobierno se determinó pues que había una sobrevaloración ficticia, artificial de estas estampillas, con lo cual millones de personas perdieron todo su dinero. Entonces aquí en el Perú ha entrado una empresa que es World Capital Market, WCM777, y que se ha instalado en oficinas por todo el país ofreciendo un negocio, pues, extraordinario. Multimillonario. Multimillonario. Y hay que hacer la advertencia, porque tenemos entendido que esta actividad no tiene una supervisión de la SBS. Ustedes ya han dado cuenta incluso de estos presuntos ilícitos que estaría cometiendo esa empresa. Bueno, efectivamente, nosotros hemos comunicado a la Superintendencia de Banca y Valores, de Banca y Seguros, y a la Superintendencia de Valores, la Esconacep, claro. ¿No? De Mercado de Valores, para que determine cuál es el estatus. Y en este momento entiendo de que ellos están investigando a la empresa. Lo cierto es que ella no está en este momento aparentemente inscrita como ninguna empresa, digamos, con capacidad, con legalidad para intermediar valor y recibir inversiones de esta naturaleza, ¿no es cierto? Porque está captando dinero del público y ofreciendo cosas pues, que resultan increíbles. ¿Cómo está funcionando World Capital Market, que está incluso ofreciendo ganancias hasta de un 300%? Mira, acá tenemos un folleto donde con una inversión de $1,999, en un año tú puedes obtener ganancias de $11,000. O sea, desproporcional totalmente. Pero ¿quién te puede asegurar eso? ¿Cuál es el soporte? ¿Cuál es la inversión? ¿En qué estás invirtiendo que pueda generarte esa rentabilidad? Entonces, hay mucha gente que lamentablemente está cayendo en este juego y lo que nosotros venimos es advertir a la gente, tener cuidado. Y la Superintendencia de Banca y Seguros debe pronunciarse pronto para ver realmente cuál es el soporte financiero, cuál es la actividad que le daría la posibilidad de, a uno, invertir $2,000 y ganar $11,000 en un año. Si es así, que me den la fórmula, caray, y vamos a poner todas las reservas del Estado en este negocio, pues no, si es tan rentable como la que están ofreciendo. Ahora, esa empresa World Capital Market es una empresa de pastores cristianos, tenemos entendido que está captando precisamente a todos sus miembros bajo esta nueva modalidad de negocio, y lo están haciendo de una manera fácil, porque se está haciendo vía web, ¿no?, vía internet. Cuéntenos un poco cuál es la modalidad, y además hay oficinas, que se ha identificado, o sea, en esta empresa. Hay específica. Oficinas acá, en Lima y en otras ciudades, han instalado oficinas
y la gente está yendo atraída por este tipo de negocios altamente rentable. Entonces, aquí hay una mezcla media rara, ¿no? Porque, en primer lugar, mencionan que su líder chino manifiesta de que el mundo va a entrar en un colapso financiero, un colapso económico. Entonces, la mejor forma es refugiarse en este tipo de negocios con una alta rentabilidad. Por otro lado, mezclan el tema del cristianismo, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, están generando ilusiones, medias difíciles de entender, digamos, de cómo funciona este negocio. Entonces, a la gente yo le digo, tengan cuidado porque no vaya a ser de que estén invirtiendo su dinero ahí y cuando las autoridades determinen que realmente no existe ningún soporte, como aparentemente no existe, tan es así de que en Colombia han parado ya esta actividad. El propio presidente Santos ordenó que se intervenga esta empresa porque no da visos de ninguna seriedad. No tiene una actividad empresarial conocida. No tiene actividad empresarial conocida. ¿Qué deben hacer las personas que se sienten quizás atraídas por este aparente bajo riesgo y que se pueden ver sorprendidas? ¿A dónde tienen que acudir para recabar mayor información? Bueno, estas personas que pueden haber ya depositado o invertido dinero, sería bueno que den cuenta, digamos, de esto a las autoridades. Yo supongo, repito, en este tipo de negocios, los primeros que invierten les va bien, porque de eso se trata, la atracción. De dar señales de que el negocio funciona para que ellos mismos vayan atrayendo a más gente, ¿no es cierto? Y vayan diciendo a sus amigos y a sus familiares, mira, yo invertí 1.000 y gané 2.000. Sí, es cierto, es verdad. Entonces la gente se va animando y el boca a boca va generalizándose hasta que generan pues una gran cantidad de dinero y ahí es cuando vienen los problemas, porque no pueden responder. Entonces yo le digo a la gente, tengan cuidado. Y a nuestras autoridades, fundamentalmente, tienen la obligación de verificar cómo están funcionando estos negocios, cuál es el soporte financiero, cuál es la estructura empresarial que pueda, digamos, dar seriedad a un ofrecimiento como esos. Inviertes 2.000 y en un año ganas 11.000. Si fuera así, por favor, que nos den la fórmula ya, invertimos todas las reservas que tenemos en el país y vamos a dar un vuelco pues impresionante a nivel mundial. Y todo, ¿no? Multiplicamos dinero. Así ahora, es. Hay estadísticas incluso de la SBS que de cada 10 peruanos, 5 por lo menos se endeudan en este sistema informal, ¿no? Ahora, la disponibilidad de efectivo, esta disposición de riesgo hace atractivo este sistema, no solo para los que disponen de dinero, quizás de las utilidades, ahora que se viene fin de año, sino también de personas que tienen bajos recursos y al ver que su dinero se va a multiplicar fácilmente, se sienten atraídos por el sistema, ¿no? Ahora, habría que precisar quiénes son las nuevas víctimas de esta modalidad. Mira, efectivamente, ¿no? O sea, la gente sabe de que depositando su dinero en los bancos no gana nada. O sea, o le pagan 1% o 2% al año. El margen es pequeño. Entonces, yo les digo, si quieren ganar una mejor rentabilidad, lo que pueden hacer es depositar en las cajas municipales. Porque las cajas municipales están dando una rentabilidad mucho más alta que los bancos. Incluso cuando son depósitos a plazo fijo, tipo CTS, han estado dando hasta 8, 9, 10% al año, que es una muy buena rentabilidad, con la garantía que estos depósitos sí están protegidos por un seguro. Es decir, si por A o B motivos esa caja municipal quiebra, o sea, es el seguro el que te va a responder hasta, creo que 89 mil, 90 mil soles. Entonces, es una buena forma de que la gente pueda ahorrar dinero ganando una mayor rentabilidad frente a los bancos que realmente no pagan pues ni 1 ni 2%. Congresista, hecha ya la advertencia, ¿qué es lo que espera usted de la Superintendencia de Banca y Seguros y los organismos competentes? ¿Cómo se debe proceder? Porque hay un código penal que nos ampara también. Sí, lo que yo he pedido a la Superintendencia y me han contestado en el sentido de que ya están haciendo las investigaciones del caso para que pueda determinarse cuál es la naturaleza de este negocio, cómo es que operan y cuál es el sustento financiero que tienen para responder de las obligaciones luego, porque van a captar dinero del público y luego no van a poder responder, o van a responder al principio y luego no. Entonces, ¿cuál es la naturaleza y si es que esta empresa está autorizada? Yo entiendo que no está autorizada todavía como una entidad financiera,
Entonces, ¿cómo es que está operando? Y esa es la razón por la cual esto está generando suspicacia en varios países que ya, en caso de Colombia, han parado sus operaciones. Claro, Colombia es la experiencia más cercana, digamos, pero hay otros países de Latinoamérica también que ya están interviniendo ese tipo de acciones. Ojo, y no es la única empresa que está operando en esta modalidad. Hay otras empresas que ya estaré dando cuenta que ofrecen ilusiones, ¿no? Con la venta de algunos espacios de publicidad en Internet y qué sé yo. Entonces, yo he pedido que nuestras autoridades comiencen a investigar este tipo de prácticas para evitar que luego, cuando se descubra que efectivamente son sistemas piramidales y que no tienen soporte, la gente termine perdiendo su dinero. ¿Habrá algo por hacer también en el Congreso de la República? Usted también es miembro del Parlamento. Yo creo que el Congreso ha dado las normas claras en ese sentido, ¿no? Y existe un esquema de organización empresarial y la creación de los órganos reguladores que tienen a su cargo la supervisión de las empresas que operan captando dinero del mercado. Entonces ya es un tema de fiscalización, más que de regulación o de normatividad. Congresista, estamos hablando de esos riesgos financieros. No quiero dejar de preguntarle también de esos riesgos que estamos viendo en el centro de Lima. Ayer hemos visto un incendio producto de esas papeleras, esas imprentas. Finalmente, la Municipalidad de Lima parece que se le está escapando de las manos el tema de la regulación de estos negocios, ¿no? Había una propuesta para cerrarlos, al menos en ciertas zonas que son de alto riesgo, pero vemos que no está sucediendo de esta forma. Ya, sobre todo porque en algunas calles del centro de Lima, Rufino Torrico es una de ellas, está pues plagado de cientos, sino miles de este tipo de imprentas que almacenan gran cantidad de papel que es inflamable, pero sobre todo tintas que son inflamables y solventes que son inflamables y no tienen ninguna medida de seguridad. Entonces yo creo que es hora de que pensemos de que tendrían que buscarse unos locales apropiados, unas zonas apropiadas con todas las medidas de seguridad para que estos negocios sean trasladados. No es posible que en el pleno centro de Lima y con muchas veces construcciones precarias de quincha, prefabricadas, estemos ahí almacenando pues materiales que son altamente inflamables. Y no son cientos, son miles los negocios de este tipo que funcionan. Algunos de ellos incluso ya habían sido clausurados, siguen operando con total impunidad. Yo creo que es hora que la municipalidad ponga orden en ese sector. Hay muchos años que se viene hablando de la necesidad de la reubicación. Se puede crear pues en alguna zona un poco más segura de Lima, un lugar con todas las condiciones de seguridad y de garantías, pero no como está sucediendo ahora. Ya ahora tenemos víctimas, ¿no? Congresista, y antes de cerrar esta entrevista, hemos visto, ya cambiando de tema, algún acto todavía de reticencia por parte de los jueces a propósito de este proyecto de ley que reforma el sistema de sus remuneraciones. Ellos han advertido que no van a cesar en pie de lucha, van a continuar en todo caso con sus reclamos. Mira, nosotros estamos interesados en el Congreso en encontrar una solución a este problema y desde el gobierno yo creo que se ha dado muestras claras de querer resolver este problema que no se resuelve hace 20 años. Hace 20 años los gobiernos han tenido las posibilidades de disponer de los incrementos de acuerdo a la escala salarial que está plasmada en su ley orgánica. Por otro lado, se dice de que esta fórmula de remuneración estaba en función de un tope que es lo que ganaban los congresistas, pero resulta que ahora hay jueces y vocales que ganan pues 23.000, 30.000 soles, que es el doble de que ganan los congresistas, ¿no? Entonces ese es un tema, y además ¿cuánto soporta la caja fiscal en esto? ¿No? Entonces, pero esa discusión, digamos, esa discusión técnica, legal corresponde y me parece que necesitamos encontrar una solución consensuada. ¿Qué ha pasado lo que no me parece es lo que ha sucedido ayer. Un grupo de magistrados ha entrado a las galerías del Parlamento a pecharnos, es decir, a presionarnos, a enfrentarnos. Y eso no se puede permitir. Es un acto de rebeldía. Eso no se puede permitir, porque este es un poder del Estado. Y no es posible que un grupo de magistrados venga al Congreso a pecharnos, a enfrentarnos, y lamentablemente algunos congresistas pues propiciando este tipo de situaciones. ¿Pero qué pasó con el diálogo? Y lo cierto, mira, una cosa grave que ha pasado ayer es que mientras nosotros en las bancadas sorprendidos por la actitud de los magistrados ahí pechando al Congreso,
una congresista que es Esther Saavedra, le digo, ¿y ustedes por qué? O sea, comenzó a reclamarle por qué estaban haciendo eso. Y algunos magistrados inmediatamente comenzaron a sacar sus cámaras fotográficas para fotografiar, a ver quién se atrevía a indisponerlos o a contestarles a los magistrados. O sea, eso me parece de pésimo gusto. Al margen de esto, yo le preguntaba qué ha pasado con el diálogo porque el presidente de la Corte, Iván Sequeiro, señalaba que no ha sido un aumento consensuado, que ellos no han participado del diálogo, a pesar que el ministro de Justicia señalaba que parte de esos aumentos han sido producto de un diálogo tanto del Ministerio de Justicia, Ministerio de Economía y el propio presidente del Poder Judicial. ¿Qué pasó? ¿Al presidente de la Corte entonces no se le hizo partícipe de esa reforma que venía? Mira, lo que yo puedo señalar es que se ha venido trabajando en una mesa, parecía que ya había consenso en esto. Es más, el año pasado ya se estuvo a punto de llegar a un acuerdo, pero lamentablemente esto fracasó. Entonces yo no pienso de que debe abandonarse el diálogo. Se tiene que retomar el diálogo y buscar una solución. Pero hay que pensar también, digamos, en las posibilidades y en el equilibrio fiscal, y los jueces tienen que entender eso. O sea, todos quisiéramos ganar pues lo máximo posible, y yo creo que los jueces, como cualquier alto funcionario, merecen ganar lo que tienen que ganar. Pero entonces encontremos un punto de equilibrio y una salida gradual. O sea, y lo que está planteando el Ejecutivo es, digamos, nivelarlos de manera gradual, digamos, hasta el 2015 para encontrar una salida a esto. Por lo pronto, ¿no? El debate en el Parlamento ha quedado suspendido, ¿verdad? Así es. Así es. Muy bien, congresista Jaime Delgado, muchas gracias por su presencia aquí en los estudios de TV Perú, hablándonos de diversos temas. El principal, advertencia que realizaba sobre la posibilidad de estos negocios piramidales, así que no se dejen estafar. Le damos de inmediato el pase a Julio con más información.